aparece Nat-Nat en nuestra casa y nos come. El problema es que nos hemos quedado dentro de él. Recuerda darle like, suscribirte y comentar la palabra Nat-Nat para que así puedas seguir subiendo más vídeos. Vale, muy bien, suficiente anime por hoy. Yo creo que ya podemos ir a dormir, una siestecita o algo, porque sí, es de día. Así que vámonos. ¿Qué ha sido? Demasiado anime. ¡Demasiado anime! ¡No! Esto es real. Espera un momento, un momento. Es mucho anime, ¿no? A ver. ¡Es real! ¡Es real! ¡No! ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede ayudar? ¡No! ¿Quién puede ayudarme? ¡Chicos! ¡Hay alguien despierto! ¡Auxilio! ¿Alguien me escucha? ¿Pancri? ¿Dónde está Pancri? ¡No! 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 ¡Hola, Pancri! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás como un poquito más fondón. ¿Has subido de peso? Bueno, es que he estado comiendo un poquillo. Mira, ¿quieres comer un poco de mis huevos? Si es como se agarra peso. No. Escucha. Es que he tenido un problema. Pasa aquí. Tu casa es mi casa. O sea, mi casa es tu casa. O sea, escúchame, mi casa es mi casa. Tu casa es tu casa. ¿Qué? He visto un bicho. Un bicho así como súper grande que te caso. ¿Has visto al bicho? ¿Han tocado el timbre o soy yo? Antocando. Yo no abro, abre tú. ¿Quién? ¡Boom! ¡Ay! ¿Qué pasa, madre? Por un momento. ¿Pasa, chicos? Por un momento pensé que era el bicho. El bicho, mira el bicho. El bicho. No puede ser. El bicho. ¿Tú has visto mi truco de magia? ¿Qué truco de magia? Mira, atención. ¡Ojo! Me quito la cabeza y me vuelve. Toma. Bueno, solo vería hacer eso. Que vaya bien, chicos. Hasta luego. Adiós, yo también te echo de menos. Bueno. Adiós, ¿le echas de menos? No. Oh, qué fuerte. No, bueno, cuéntame aquí. Cuéntame aquí mientras me pica mi huevo. Delante de tus huevos. A ver, escúchame. Había en mi casa, yo pensé por un momento que era por culpa de ver mucho anime, que tú sabes que te deja como la cabeza atrofiada. Y apareció como. El bicho este azul que tiene los dientes así como. Ah, ese, Noah, ese es de. Oxillete, duro, no. ¿No es ese? Que es del Garten of Bambam, pero es que no me acuerdo del nombre, el que se pega en el techo. Ah, el que se pega en el techo, el chicle. ¡No! ¡Pancri! ¿El qué? ¿Qué entonces? El bicho que tiene los dientes súper grandes, que tiene tres ojos, es azul, hace... ¿Qué has dicho? ¿Qué es lo primero que has dicho? Que tiene muchos dientes. No, lo primero. ¿El qué? ¿El qué de qué? Has dicho el bicho. ¡Sí! ¿De verdad por qué tiene que estar despierto solo, Pancri? ¡Sí! Bueno, ¿me vas a ayudar o no? ¿Y qué está en mi casa el bicho? Creo que sé quién es, vamos. ¿Pero cómo se llama? El ¿cómo es este? El Capitán Fidel, ¿no? Ese no, el Nap-Nap, creo que es Nap-Nap. El del techo, ¿no? ¿Cómo es? ¡Es el del techo! Nap-Nap se llama, Nap-Nap. Pues vamos, ven, para que veas que de verdad está ahí. Bueno, lo vas a echar tú, ¿verdad? Tendré que creerte, sí, con una zapatilla. ¿Pero no tienes nada para echarlo? No. ¿Pero entonces cómo lo vas a echar de mi casa? Con una zapatilla. Tiro la zapatilla, la chancla. Pero, Pancri, casi no vas a poder echarlo. Bueno, pues mira, ve un ratito para allá, ¿vale? Y pues ahora vuelvo, ¿ok? ¿Me vas a dejar sola? No, voy a por eso, ¿vale? Venga, espérame en la puerta o donde quieras. Venga, hasta ahora. Pero si está, me voy a morir. Yo sé, es que... Vale, a ver. ¡No! ¡Lo caí! ¡Ay! ¡El Nagnar! ¡Estoy soñando porque soy como este bicho feo! ¿Cómo que? Ya me he cargado a una, ahora voy a por los siguientes. ¿Cómo que? No, tú de aquí no sales, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué haces en mi casa? ¡Fuera! ¡Déjame andar! ¡No! ¡Fuera anda. Tú! ¡Que estoy yo! ¿Por qué estoy fuera. Aquí dentro? Vamos ¡que no fuera. Quiero ir para adentro! ¡Digo, para afuera! ¡Sal de aquí! ¿Pero qué haces que en no mi cabeza? Quiero. ¡Sal!
¡Sal para afuera! Oye, que no voy a dejar que mates a mis amigos, pero ¿me puedes explicar por qué estoy dentro de tu cuerpo? No lo sé, pero déjame, cállate, que tengo que ir a por más víctimas. No, más víctimas no, para atrás, para atrás, para atrás. Sí. ¿No venías con un amigo? Pues vamos a por no, él. No, yo venía sola, ¿eh? Oye, vamos pero... Vamos para adentro, vamos para allá. Que no, para atrás, para atrás, para atrás. Déjame andar, no te metas, déjame. Maldita, sal de mi cabeza. ¿Por qué tienes tanta déjame. Fuerza? Anda. ¡No, Pancri, vete! ¡Tú! ¡Pancri! Voy a acabar contigo. ¡No, va a acabar conmigo! ¿Dónde está Noah? Sí. ¡Pancri, estoy dentro de él! ¡Me la he comido! ¡Estoy en su cabeza, Pancri! ¡Cállate, cállate! ¡A ti no te oye! ¡Cállate! Digo, voy a acabar contigo. ¡Que si me escucha! ¡Pancri, aléjate! ¡Que te calles! ¡Échate para atrás! ¡Échate para atrás! ¡Voy a por ti, no! ¡Echa para adelante! ¡Echa para adelante! ¡Ven para adelante! ¡Que no quiere ir para adelante! Le tienes miedo a mi calva. ¡Venga, ahora que voy para acá! Mira, ¿cómo que calva? ¡Que no deje que... ¡Voy a por ti! ¡Ah! ¡Eso me duele a mí también! ¡Maldito! Bueno, aquí voy a comerte, voy a comerte. Pero que no te vayas para atrás. No te voy a dejar que le hagas daño. ¿Qué le pasa? Voy a comérmelo. Voy a comerme todo. ¡No! ¡Sí! ¡Ven aquí, calvito! ¡Ven! A... ¡No! ¡Para atrás, no! ¡Para adelante! ¡Au! ¡Ah! ¡El árbol! Oye, tú, Pancri, deja de pegarme, a voy a acabar también. Contigo. Pero, huye de mí o te comeré. Huyo, me va a comer. Nap, nap. Dime, ¿qué haces? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién? No, yo soy la persona que acabo de acabas de comer y no sé por qué estoy dentro de ti. Pero yo tampoco lo sé. ¿Estás diciendo muy raro. Que mi amigo está intentando matarnos con un palo? Eso parece, tu amigo no es muy listo, ¿no? No es muy listo, no, la verdad que no. No, por lo que estoy viendo. Pero bueno, vamos a por él, déjame andar, vamos para adelante, sí, ven. Que no. En contra de tu voluntad, sí, maldita, vamos hacia adelante, vas a tener que obedecerme. Oye, pero Nanab, ya que estoy aquí dentro, ¿por qué diablos te tienes que comer a la gente? Porque tengo hambre, necesito comer, alimentarme. Y no puedes comer alimentos normales, mira. Vuelve a tu casa o te comeré. Déjame en paz ya, vete a tu casa. No corre muere, a tu casa o te no como. ¿Por qué te no voy muere? A comer. No. No voy a morir, no puedo Pancri, morir. Vete, vete. Que te calles, que te calles, que a ti no, no te oye. Cállate tú, pero sí me escuchas tú. A ti no te digo, cállate, calvo. Sí, pero cállate, a lo mejor calvo, te puedo volver loco. Sí, vámonos para aquí, vámonos para el árbol. No, al árbol no, vamos a por tu amigo ese que tiene pinta de que no tiene pelo y el pelo, si la gente sin pelo me gusta más. Es calvo, es que así no te quedan pelos en la boca, ¿no? Claro, vamos a por él, vamos a por él, anda. No. Anda para adelante, déjame andar. No. Déjame no. andar. Oye. Adelante. Vamos a colarnos. Oye, si en la te vuelvo casa loco de tu amigo. A la cabeza. Nico. ¿Qué dices? Cállate, cállate. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escucha como un arma. No voy a tirar un arma mejor. Vámonos. No. Corre, corre. Vale. Me voy. Espérate, ¿le tienes miedo a las armas? Y si te mata, a lo mejor si te mata puedo salir de tu cabeza. Yo, no, si me mata, tú también te mueres. No creo que muera porque... Espérate, ¿tengo 7 vidas como un gato? ¿Cómo? Pero que no, que vamos no, a intentarlo. Que la última yo vez no me que quiero... pasó esto no, se murió conmigo el que me comí, o sea que, no, que lo, yo de ti no lo haría, ¿eh? No. Sí, oye, la última... Oye, me niego la a pasarme todo el rato aquí, ¿eh? Yo no quiero ver cómo matas a la gente de esta. ¡Pancri, ¿dónde está? Vamos que no te oye, a matarlo. Que no te oye, que te calles vamos ya, que te matarlo, calles. ¡A matarlo! ¡Cállate! ¡Abre la puerta! ¿Qué? Parece que tiene trastorno de bipolaridad en la nariz. ¡Hola! ¿Qué dices ¡mátame, tú? Mátame, la puerta, mátame! ¡Voy a comerte! ¡No! ¡Mátame, mátame, Pancri! ¡Tú me mates! Espérate, voy a hacerle la trampa a la 13-14. Con ese arma me va a matar, para ya, ¿no? Ya, pues eso es lo que queremos, que muera. No entres ahí dentro. No, para atrás. No, para adelante. No puedo abrir para la atrás. Puerta. No, esa puerta, no abras esa puerta, que si la abres voy a morir. ¡No! ¡Pancri! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame! ¡Vamos contigo! ¡Ahora cuando me mates! ¡No! ¡Pancri! ¡Ay! ¡Ha sido un sueño! Menos mal. No había ningún bicho
Eso es demasiado anime por la noche. No he muerto, no he estado en su cuerpo. Menos mal que solo ha sido un sueño. Y Pacri está bien y yo estoy bien.